one-on-one treated like chalet. You look at me and I look at you. I need to get this straight, what you gonna do? Se presentaron de los Invencibles, Tania y Alejandro. Gran presentación de Ale, buenísimo. Tania, súper bien, súper bien. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Súper bien, muy agradecida con toda la gente que nos estuvo apoyando. ¿Hubo mucha presión en estos días o no, Ale? Sí, mucha presión. Estoy feliz de volver a bailar en el escenario. Bueno, y sueñan con llegar a la final, me imagino. Acérquense aquí al medio, por favor. Arranco con usted, don Álvaro Ayala, si le parece correcto todo esto. Álvaro, por favor. ¿Cómo no? Opinión. Sí, señor. Con respecto Daniel a esta reciente Alejandro. Presentación. Sí, señor. Así será. Mucha precisión, mucha energía y ese toque de alas árabes, ¿verdad? Son alas árabes que le dieron un cierto vuelo, una cierta magia. Para mí estuvo espectacular el número, ¿eh? Muy bien. Nadia, por favor. Tu momento. Buenas noches, Tania, Alejandro. Bienvenidos nuevamente. Feliz de verlos una vez más en la pista. Realmente muy linda la presentación, me gustó bastante. Me impresionó verte bailar con eso, Tania, porque si para mí fue difícil bailar sin nada, imagínate con eso. ¿Eh? No, y que para mí me costó mucho bailar sin... Ya. Y con eso, admiro eso. Felicidades, chicos. Ok. No, claro, por eso decía. Mil librites. Buenas noches, Tania, Alejandro. Un placer verles. Yo me acuerdo cuando Nadia bailaba. Sí. Yo era jurado. Sin nada. Era como... Y sin nada. Bueno, Nadia estaba en el escenario. Se veía muy linda. Y le ponía toda la onda. También. Actitud me mete. Sí. En cambio, ustedes tienen mucho talento. Nadia también. Una broma. Sí. Ustedes tienen mucho talento. Disfrutan de lo que hace, de lo que hacen. Y realmente hoy fue muy lindo lo que ofrecieron. Felicitaciones. Muy bien. Eliana, por favor. Linda la presentación. Mucha energía, mucha alegría. Se nota el trabajo justamente coordinado. Un pequeño detalle, mejor trabajo, Tania, para los brazos, ¿sí? Los brazos son el detalle final que marca la calidad en la danza. Felicidades. Ahí está. Hey. Clara Franco. Linda. Ah. Te veo con ganas de decir algo. Sí. Me toca calificar después de Eliana Roda. Exactamente. Algo técnico, sí. Clara, algo técnico. Sí. Técnicamente le quiero agradecer a... Ñepo también para tirar. A GS Boutique, a la doctora Mirta Alcaraz y también a Male Calzado, Ciudad del Este, que siempre me acompañan. Quiero aprovechar para felicitarle también a mi bebé Maika, que el 7 está de cumpleaños, mi amor. Quita. Y chicos, yo vi muchísima energía, seguridad, me encantó eso de los elementos. Me hicieron recordar a mí en la danza, tampoco bailaba así. Son geniales, me encantó todo ese firulete. ¡Hombre! Pasiolita mi nota. ¿Cómo aprendemos? Para cerrar la ronda. Bueno, ya que estamos con agradecimientos y saludos a Elegant Sastrería que me viste, muchísimas gracias. Y a mi hermana que mañana están haciendo su primer hijo, así que estamos todos muy felices y expectantes. Y hablando de recordar. Yo también recuerdo cuando Milly bailó y es algo que me gustaría olvidar. Sí. Y con respecto a Tania, Alejandro, bienvenido. Felicidades, Tania. Me encantó tu elegancia y la energía de Alejandro, única. Muy buen trabajo. Felicidades. Bien, chicos. Bien ahí. Eso. A seguir soñando, que todo es posible.